¿Qué tal, amigos? Harold Díaz desde la ciudad de Nueva York. Nos encontramos con la mujer que está dominando todo el cash, los euros, los verdes y los pesos. Ana Carolina Corazón, bienvenida a la ciudad de Nueva York. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias de estar compartiendo contigo y tener el honor de conocerte. De verdad que aquí estamos rodeados de muchísimos dominicanos que tienen muchísimo talento y tú eres uno de ellos. Ay, gracias, Ana, ¿no? Compartimos en un momento lo que fue la comunicación. Ahora te fuiste por el lado de la canción. ¿Soltaste ya la comunicación y te fuiste por la canción? ¿O todavía que te queda algún proyectito que puede ser que venga por ahí? Sí, porque uno nunca sabe dónde que está. Claro, es que si sabemos hacer de todo, hay que coger lo que venga, ¿verdad? Correcto. Bueno, ahora mismo estamos concentrados en lo que es la música, pero si se presenta cualquier actividad que sea bien pagada, yo la presento, no importa, porque para eso nos estamos preparando, para innovar y hacer cosas nuevas. Pero perfecto. ¿Cómo te va en la música? Ya has venido varias veces aquí a la ciudad de Nueva York a trabajar con Boy Wonder, lo que es ese productor musical. ¿Qué está trabajando ahora, aparte de lo que ya es el tema que tiene promocional? Bueno, nosotros recientemente acabamos de lanzar un tema, Bachata Trap, con la colaboración de Nino Freestyle. Muy duro, ¿eh? Sí, y Chico Swat. Ese fue un bachata trap bastante bueno, que me encantó ese tema. Ya tenemos una semana que ese tema, ese video lo tenemos ya en la cuenta de YouTube de Chosen Few. Estamos preparando tema nuevo con musicólogo, también uno. Te iba a preguntarle cuando venía, porque ya tú has colaborado con uno cuando, entonces, ¿y el tuyo para cuándo? Bueno, ya vamos a hacer uno con él, ya estamos cocinando la idea. Y luego vamos a también hacer uno yo sola nuevamente, porque lo ideal es yo explotar mi talento sola sin tener que estar, como dicen, recortándote del talento de otro. Correcto. Porque yo le pedí eso a Boy Wonder, yo quiero hacer mi trabajo sola también, yo quiero que resaltar por lo que yo estoy aprendiendo. Yo no te puedo decir que yo soy al 100% un artista, pero me estoy preparando para ser una gran artista. Luego de Nueva York, ¿para dónde piensas presentar tu trabajo musical? ¿Piensas ir a Centro, Suramérica? ¿En qué está trabajando Boy Wonder, Lemil contigo para llevarte? Suponiendo, hay muchos exponentes que están viajando ahora a lo que es Chile, Colombia. ¿A dónde piensas llevar tu música? Bueno, yo quiero llevar mi música en todo el mundo. Yo me dejo llevar de Boy Wonder, de Lemil Guyun, del equipo de trabajo de Chosen Few. Y ellos, por lo que veo, me quieren llevar al nivel que ya tienen los demás artistas que ellos tienen, que son bastante profesionales. Y me encanta la idea porque realmente ellos quieren hacer de mí un artista grande. Y eso me hace sentir bien y orgullosa de la compañía y de Boy, porque pensé que yo de Santo Domingo no pasaba. Y me he ido un poquito lejos. Para mí es un sueño este media tour también. Siempre soñé hacerlo cuando era animadora. Pero Dios, como dice mi imagen aquí, el tiempo de Dios es perfecto. Normal. Y cuando Dios decide que las cosas pasen, pasan sin uno esperarla. Esto es Media Tour. ¿Cuándo ya podemos comenzar a ver ya a Ana en grandes escenarios compartiendo con toda esa figura que te conocen, que sería un placer compartir contigo, pero ya en esto de la cantada? Bueno, yo entiendo que lo ideal será seguir preparándome y haciendo más música, proyectándome. Y ya cuando llegue el tiempo de yo cantar en un escenario en grande, ya eso lo decide el tiempo y lo decide la compañía. Ahora no te puedo decir nada porque nuestro enfoque ahora mismo es promocionar y darme a conocer desde abajo, porque tú sabes que los bebés aprenden a moverse, a gatear y luego a caminar, después correr. Así va mi carrera, vamos haciéndolo paso por paso. Pero de verdad, excelente. Entonces, el tema que viene, que está promocionando con Nino Freestyle, es Bachata Trap. Sí, Bachata Trap. Y lo pueden descargar en todas las plataformas. En todas las plataformas digitales. También pueden visualizar el video en el canal de YouTube de Chosen Few y también los euros, los verdes y los pesos. Y mi canción, Ay, qué rico, que fue el quien destapó este talento. El que te metió al medio por estar inventando. Sí, sí, por estar inventando, pero realmente, como te dije, lo que tú no buscas,
es lo que llega. Así es. Así Ana, es. Éxito de verdad. Saludo a mi hermano Lemil, también a Boy, que el que más viaja, Boy, a mi hermano Luis Polanco que anda por aquí. Nada, que te sigan en tus redes sociales para que las personas sigan tu carrera. Gracias, pueden seguirme en Instagram, Ana Carolina TV, ahí pueden enviarme sus videos cantando la canción, súbanla a su página, etiquétenmela, yo subo los videos en mi página, ahí vamos a elegir las ganadoras del challenge que tenemos de los euros, los verdes y los pesos. Primer lugar será 1,000 euros, segundo lugar $1,000 y tercer lugar 50,000 pesos. Ah, pero normal, Sandy, vamos a bailar el asunto y vamos a mandárselo a Ana para claro. Entonces son 1,000 euros. ¿Dólares cuánto? $1,000 y 50,000 pesos. Normal, nada, vamos a bailar. Entonces, ¿cómo es? Dilo peso. Confíate, vamos a seguir aquí desde la ciudad de Nueva York. Dale, Sandy Reyes.